La hacemos más suave. Buenas noches, te saludo nuevamente. Estamos acá en nuestra clase de gases. Entonces vamos a ver qué son los gases. El estado gaseoso es un estado disperso de la materia, ¿sí? Entonces hay poca cohesión de las moléculas, como habíamos visto con anterioridad. Es decir, que las moléculas del gas están separadas unas de otras por distancias mucho mayores del tamaño del diámetro real de las moléculas. Resulta entonces que el volumen ocupado por el gas, que está con V, depende de la presión, la temperatura y de la cantidad o número de moles, ¿sí? Entonces es lo que llamamos N. En otros casos se llama R, ¿sí? Entonces son tres variables importantes, cuatro variables que vamos a ver que representarán a los gases, ¿sí? La presión, el volumen y la temperatura y el número de moles. Entonces, las propiedades de la materia en estado gaseoso son: se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Un gas, al cambiar de recipiente, se expande o se comprime, de manera que ocupa todo el volumen y toma la forma de su nuevo recipiente. 2. Se dejan comprimir fácilmente. Al existir espacios intermoleculares, las moléculas se pueden acercar unas a otras reduciendo su volumen cuando aplicamos una presión. Se difunden fácilmente al no existir fuerza de atracción intermolecular entre sus partículas. Los gases se esparcen en forma espontánea. Se dilatan. ¿Sí? La energía cinética promedio de sus moléculas es directamente proporcional a la temperatura aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le aumentamos la temperatura, entonces las moléculas se van a mover más. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo allí. Bueno, vamos a mirar la primera propiedad, que es la presión. ¿Sí? Entonces, en física, algo que aún no hemos visto, pero que ustedes ya pueden mirar. Presión es fuerza por unidad de área, ¿sí? Otra pregunta, vamos a mirar. Bautista nos está preguntando que cómo hace para ponerse al día. Entonces, Bautista, para todas las personas que están matriculadas, lo único que deben hacer es solicitar los enlaces para todas las clases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted está matriculado y ya lleva 2, 3 meses, se le envían los enlaces de los 3 meses, ¿sí? O de las semanas, ¿sí? O del tiempo, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, Mayra algunas veces ha fallado a clase, ¿sí? No ha asistido. Y ella nos dice, por favor, necesito que me envíen las clases porque quiero adelantarme. Y ella está matriculada, entonces se le envían sus clases. ¿Sí? Eso es automático. Esa es la manera. ¿Sí? Entonces, como todos saben, la manera para estar matriculados es consignar en la vivienda. ¿Sí? Y después de consignar, llamar y dar el número de comprobante para saber quién consignó, porque nosotros sabemos que nos han consignado, pero si no nos llaman a darnos el número de comprobante, no sabemos qué persona fue la que consignó, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Tienes alguna otra pregunta, Bautista? Bueno, mientras, ¿cuál? Bautista tiene otra pregunta. Entonces estamos respondiendo las preguntas en este momento. Estas preguntas son buenas contestarlas porque a veces uno tiene dudas. Bautista me está diciendo que él ya consignó. Entonces yo le estoy diciendo eso. Necesitamos el comprobante, el número del comprobante de la consignación. ¿Sí? Muchas veces por la ciudad ya sabemos quién es. ¿Sí? Porque de pronto es la única persona que se encuentra en esa ciudad, entonces dice uno, no, pues fue tal.
¿sí? Entonces es muy fácil. Pero como el caso de Bogotá, en Bogotá hay muchos, hay varios, ¿sí? Ya en este momento en Pereira también hay varias personas. Por ejemplo, en estos días hubo una consignación de la principal de Pereira, pero no sabemos de quién fue. Y estamos esperando a que nos llame a decirnos fui yo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su comprobante tal? Entonces, ah, sí, con mucho gusto, Tintín. Y entonces se le envían las consignaciones, las clases. Entonces, por cada mes de consignación, entonces el estudiante recibe 20 enlaces. ¿Sí? Esa es como la fórmula. Bien. Bueno. Entonces vamos a continuar. Bautista, si quiere, me puede enviar acá por el chat el número de comprobante o me lo envía por correo. Por cualquier lado queda bien, ¿listo? Bueno. Entonces miramos. Es la fuerza ejercida por unidad de área. ¿Sí? O sea, fuerza dividida área. Eso es igual a presión. Si la fuerza está en Newton y el área está en metros cuadrados, tenemos pascales. ¿Bien? Esas son unidades. Entonces también tenemos acá que si la fuerza está en dinas y el área está en centímetros cuadrados, entonces tenemos dinas por centímetro cuadrado. ¿Bien? La presión atmosférica es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos que están en la superficie de la Tierra terrestre. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Resulta que hay una gran cantidad de gases encima de nosotros, encima de todo el planeta. Ese peso de ese gas, de ese aire, es lo que nos produce la presión atmosférica. Y por el área es lo que produce la presión. ¿Listo? Entonces se origina del peso del aire que la forma. Ahí está. Mientras más alto se halla el cuerpo, menos aire hay por encima de él. Por consiguiente, la presión será menor. ¿Sí? Recuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo preguntaba, pero ¿por qué la presión atmosférica es menor a medida que estoy más arriba? No entiendo, decía yo. Entonces me dice el profesor, ¿cuándo siente usted más peso? ¿Cuando tiene hartas cobijas o cuando tiene menos? Yo le decía, cuando tengo más. Entonces eso es lo que sucede, como si el aire fueran cobijas. Entonces uno, entre más cobijas, más presión hay, que eso es lo que pasa a nivel del mar. A nivel del mar la presión es mayor. Aquí donde estamos nosotros en Bogotá, a 2600 metros, entonces la presión es menor. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a mirar la presión atmosférica, ¿cuánto es? Entonces, un científico, el científico llamado Torricelli, que hizo un experimento con el mercurio. ¿Y él qué hizo? Él cogió un tubito. Vamos a dibujarlo. Cogió un tubo de ensayo boca abajo y realmente ahorita todavía se hace así. Cogió un tubo de ensayo, ¿sí? En un recipiente lleno de agua, lleno, perdón, de mercurio. ¿Sí? Y acá había mercurio. Vamos a tenerlo así. ¿Listo? Y acá subió. ¿Sí?
Vamos a decir que esto está lleno de mercurio y acá también de mercurio. Entonces subió ahí. Eso fue lo que él hizo. Entonces, ¿qué pasó? Se dio cuenta que esta medida de acá hasta acá era 760 milímetros. ¿Sí? Entonces ahí fue donde él dijo que esos 760 milímetros era la presión atmosférica. Entonces son 760 milímetros ¿de qué? De mercurio. Entonces por eso dice Hg. Recordémonos que el signo del mercurio es Hg. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 760 milímetros de mercurio. Entonces así fue como se descubrió la presión atmosférica. Entonces las unidades de presión atmosférica son 76 centímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo, y otra medida es la atmósfera. Entonces dice una atmósfera, que son 14,7 pascales. Entonces ustedes sencillamente van a mirar 70,7 pascales. Bueno, entonces decimos que la temperatura es una medida de la intensidad del calor. Nosotros podemos medir con el mercurio también la reacción frente al calor, porque el mercurio tiene un punto de ebullición muy bajo. Entonces la temperatura realmente no es algo como tangible. No se puede tocar, pero sí se puede percibir, ¿sí? El calor es energía, es una forma de energía. Y la temperatura es una medida de la intensidad de ese calor, ¿sí? Continuamos. Se va a poner el enfriador ahí. El computador no sabe que quedemos hablando solos. Y cuando esto se calienta, quedamos hablando solos. Bueno, entonces acá tenemos, entonces, esa medida de la intensidad del calor se llama temperatura. ¿Listo? Y hay varias escalas de temperatura. Entonces, que esas las vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando vimos en biología? Bueno. Entonces, esas escalas de temperatura están en grados centígrados y en grados Fahrenheit, que son de personas que descubrieron esto. Celsius, que son los centígrados, y Fahrenheit. Entonces, tenemos esas dos escalas. Entonces, sería grados centígrados a este lado y aquí grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Entonces, acá sería el cero absoluto, o sea, donde ya no se puede bajar más, donde la temperatura más baja que se conoce, menos 273 grados centígrados, ¿sí? Y en grados Fahrenheit, menos 460, ¿sí? Ahora, ¿en qué temperatura el agua se congela? A los 0 grados centígrados, ¿cierto? Cero grados centígrados. ¿Y cuántos grados Fahrenheit? Serían 92 si no estoy mal. ¿Sí? Un momento que no me acuerdo. Un momento, miramos acá. No. Entonces acá miremos grados centígrados y grados Fahrenheit. Se me olvidó, ¿sí? Me olvidó la escala. Pero eso es fácil, porque es 9 quintos. Sea, eso es fácil. Antes de buscar acá, miremos un truco para acordarnos. Por ejemplo, a mí siempre se me olvida, ¿sí? A mí siempre se me olvida cuántos grados Fahrenheit es que funciona esto.
Entonces uno llega y dice 9 quintos, ¿sí? 9 quintos, ¿sí? Abre paréntesis, dice uno 32, ¿sí? Entonces dice 32 más grados Fahrenheit. Así más o menos. O centígrados. Entonces uno llega y mira. Acá hay preguntas. Un momento, vamos a mirar. Me están diciendo. Mayra, Mayra quisiera cambiar su horario para el de la mañana. Mayra, en este momento no hay clases en la mañana. Cuando comenzaba, les comento a los que están viendo este video. Cuando nosotros comenzamos, había clases en la mañana y había clases en la noche, ¿sí? Y también en la tarde, pero entonces no hubo quórum, no hubo suficientes personas en las horas de la mañana. Entonces, Mayra, lo que puedes hacer es mirar las grabaciones, ¿sí? Y si tienes cualquier duda, tú solicitas, o sea, le haces clic ahí donde dice si tiene alguna pregunta y tú haces la pregunta y se te contesta por vía de correo. ¿Sí? Esa es la manera como podemos hacer. O te enviamos los enlaces, ¿sí? Pero de todos modos, es más o menos, no es igual a estar en vivo, pero es casi parecido. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a continuar acá. Entonces teníamos acá 9 quintos de 32 más. O 5 no, más grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá antes de aquí. Entonces, grados centígrados y grados Fahrenheit. Conversión, entonces dice acá. ¿Sí? Entonces, casito, vea, entonces dice acá, entonces dice aquí que cómo se convierte, entonces dice acá, miren, 0 grados centígrados, el agua se congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados Fahrenheit. Eso no lo aprendemos nosotros porque el sistema que más usamos nosotros es el centígrado. Lo que indica una diferencia de 100 grados. El agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo convertir temperaturas en grados centígrados a Fahrenheit? Entonces, se multiplica los grados por 9 quintos y se le suma 32. ¿Sí? Entonces, ahí estaba. Con mucho gusto, Mayra, no hay problema. Entonces acá era así, estos dos no. Entonces miren, ¿sí ve que era casito? Era así. 9 quintos de grados centígrados nueve quintos por 32 más grados centígrados. ¿Listo? Así convertimos grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Listo? Como nos dice acá, vea. ¿Cómo convertir temperaturas en grados centígrados a grados Fahrenheit? Multiplica los grados centígrados por 9 quintos, se le suma 32. Ahí está. ¿Sí? Esa era la manera. Entonces ahí lo tenemos. 0 grados centígrados, entonces acá en la escala será igual a 32 grados Fahrenheit. Y luego aquí, 100 grados centígrados. 100 grados centígrados son. Entonces acá son 400, acá decíamos, mírenlo, 212, perdón, no 400, no 400 es mucho, 212. ¿Y cómo supieron eso? Porque hicieron experimentos. Entonces cogieron la escala de los Fahrenheit y entonces pusieron a hervir el agua y el agua hervía a 212. Pusieron a congelar el agua y el agua congelaba a 32 en los Fahrenheit, en este de acá. ¿Sí? Y en el otro, entonces, pusieron a congelar a hervir el agua, hirvió a 100 grados, pusieron a congelar el agua, se congeló a 0 grados. Y el cero absoluto a lo que más bajo pudieron bajar fue a menos 273 y a menos 460.
¿Listo? Que es el cero absoluto. Entonces, para que sea igual a cero, se le suman 273 acá. Entonces, queda los grados Kelvin. Y acá, para que sea 400, para que sea cero, se le suman 460 y quedarían los grados Rankine. Entonces, ahí ustedes tienen cómo convertir a Kelvin. Se le suman 273 a los grados centígrados y para Rankine se le suman 460 a los grados Fahrenheit. Entonces ahí voy un poquito rápido, pero entonces ustedes, como les digo, ustedes tienen la posibilidad de que tienen un video. Entonces pueden mirar el video y varias veces, hacerlo despacio hasta que le cogen el tiro. ¿Listo? Entonces esa es la manera como se convierten. Bueno, entonces estos son Kelvin, véanlos. Se le suma 273, lo que les estaba diciendo. Ahora hice la cantidad, ¿sí? O sea, el N que decía por ahí. La cantidad de un gas se puede medir en unidades de masa, usualmente en gramos. De acuerdo con el sistema internacional que dice el SI, es el sistema de unidades internacional, la masa es en kilogramos, ¿sí? Y la cantidad se expresa también en el número de moles de una sustancia. Esta puede calcularse dividiendo el peso del gas por el peso molecular, como ya lo habíamos visto con anterioridad. El volumen. Entonces, el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. Las unidades de volumen son metro cúbico. Sí, acordémonos que un volumen entonces es un cubo. Cuando recordemos de matemáticas, cuando vimos las unidades de volumen, entonces nosotros teníamos, entonces teníamos acá nuestro cuadrado, nuestro cuadrado. Ahí tenemos, ahí vean eso, el pulso me falla. ¿Sí? Los dados, eso es un cubo. ¿Listo? Tenemos tres dimensiones, entonces va ancho, alto y profundo. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Ese es un volumen. Es el espacio ocupado por un cuerpo. Entonces está en metros cúbicos. ¿Qué es un metro cúbico? Entonces es un cubo de estos que tiene un metro por acá, un metro por acá y un metro por acá. Por todos los lados tengo un metro. Eso es un metro cúbico. Litros. Eso lo conocemos mucho cuando tomamos gaseosa. Entonces tenemos litros. 1.000 litros. ¿Sí? Por ejemplo, es un metro cúbico. Que es lo mismo que tener 1.000 centímetros cúbicos. Pero acá está mal porque los centímetros cúbicos no. Un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Eso sí. ¿Sí? Y 1 litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Este igual aquí sobra. Este igual de acá sobra. ¿Listo? Porque 1.000 centímetros cúbicos sí son igual a 1 litro. 1 litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Para que lo graben allí ustedes. 1 litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. ¿Listo? Y 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Bueno, en un gas ideal, es decir, un gas cuyo comportamiento queda descrito exactamente mientras las leyes que se van a plantear más adelante, o sea, las leyes de los gases, que son la ley de Dalton, ¿sí? Y la ley de Henry en honor a mí, no mentiras, me llamo parecido a un científico que descubrió varias cosas. Entonces, permítame un momentico, por favor, van a quedar sin audio un momentico.
Gracias, ya regresé. Es que, como está haciendo tanto frío, yo soy un poquito alérgico al frío, entonces necesitaba descongestionarme un poquito. Claro, es que las dos ventanas están abiertas. Gracias, qué pena con ustedes. Las dos ventanas de mi cuarto estaban abiertas y no me había dado cuenta. Yo sentía mucho frío. Bueno, gracias. Bueno, en un gas ideal, ¿sí? Entonces el producto de P, como dice acá, miren, P por V, o sea, presión por V, dividido por NT, es constante. ¿Listo? Es igual a R. Por eso yo les decía hace un rato que R, la constante universal de los gases. Y esa constante tiene un valor. ¿Sí? Y el valor de R depende de las unidades utilizadas. ¿Sí? O sea, si estamos en el sistema internacional o si estamos en el sistema inglés. Si estamos en el sistema internacional, vamos a usar la presión, son los pascales. El volumen estará dado en metros cúbicos. La temperatura en grados centígrados. Si estamos en el sistema inglés, la presión estará dada en libras por pulgada cuadrada. El volumen estará dado tal vez en litros o en pies cúbicos. Y la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Listo? A todos se les fue la voz. Su manina me dice que se le fue la voz. Sonido. Omaira, ¿tú tienes sonido? Bien. Toca decirle aquí que le dé actualizar. Bueno, entonces tenemos acá, a presiones suficientemente bajas y a temperaturas suficientemente altas, se ha demostrado que todos los gases obedecen a las leyes de Boyle. Entonces, estas son las leyes de los gases. Las leyes que uno se tiene que aprender de memoria. Entonces, la ley, o no de memoria, que debe saber aunque sea que existen. ¿Sí? Entonces, ley de Boyle. Ley de Charles, ley de Gay-Lussac, las cuales relacionan el volumen de un gas con la presión y la temperatura. Entonces lo que esas leyes lo que dicen es que ¿qué sucede cuando cuando el volumen es constante? ¿Sí? ¿Qué pasa con con la temperatura y la presión? Lo mismo si la temperatura es constante, si la presión es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que ustedes se aprendan allí y tomen nota. Si un proceso tiene temperatura estable o temperatura constante, se dice que es isotérmico. ¿Sí? Si tiene presión constante, se dice que es isobárico. Y si tiene volumen constante, se dice que es isotónico. ¿Listo? Otra propiedad de los gases, que es también de la materia,
Y la hemos visto. Y ahorita vamos a ver las leyes. Vamos a preguntarle a Luzma, si ya le volvió el sonido a Luz Marina. Bueno, entonces dice, ¿qué es la densidad? La densidad es masa por unidad de volumen. Entonces es una relación, o sea, una división que se establece entre el peso molecular en gramos de un gas y su volumen molar en litros. ¿Listo? Entonces gramos por litro. Bueno, entonces vamos a ver las leyes de los gases. Vamos a ver la primera ley que se llama la ley de Boyle. ¿Sí? Esta ley de Boyle, perfecto, Luz Marina, ya tiene sonido. A temperatura constante, el volumen de cualquier gas es inversamente proporcional a la presión a que se somete. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo volumen 1 sobre volumen 2, ¿sí? Va a ser igual a presión 2 sobre presión 1. Eso significa inversamente proporcional. O sea, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Sí? Cuando tengo temperatura constante. Acá hay un ejemplo, un ejercicio. Dice, se tiene un volumen de 400 centímetros cúbicos, ¿sí? De oxígeno a una presión de 380 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces acá son estas unidades extrañas. Estamos en milímetros de mercurio y en centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué volumen ocupará a una presión de 760 milímetros de mercurio? ¿Listo? Entonces es fácil. Entonces son 380 milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo multiplicamos por 400 centímetros cúbicos. Ah, se me apagó el computador. Me subió la temperatura.